primer de tot voldria agrair, sobretot, als amics del Pan Andrés, que realment costa molt quan ets amic venir en un moment com aquest, no? Vull agrair, evidentment, a les regidores, al regidor, a les autoritats, a tots els comerciants, a tota la gent del barri, a la gent de l'altre barri, que també era el Pan Andrés, del Raval, que ha vingut, que la majoria que estem aquí pràcticament tots el coneixíem. Jo us conec amb la majoria de vosaltres i es tracta d'això. Per això el que vull fer és passar-li la paraula al seu amic, a un dels seus millors amics, a Gerardo. Buenas noches. Todavía no he tenido, no sé si la valentía o el coraje de pararme a contemplar alrededor la inmensa pena y el dolor que siento enquistado. Me tienen tan desnortado que ni siquiera he podido pararme a contemplar lo maravilloso que sigue siendo el mundo a pesar de todo. A pesar de ser su amigo, creo que no soy quien para decir nada, sino que es el mismo Juan Andrés Benítez Álvarez quien con su muerte nos está preguntando a todos en qué modelo de barrio, de ciudad, de sociedad, de mundo queremos vivir. Si en uno solidario o en este que deja tirados en la estacada a aquellos que muestran signos de debilidad o diferencia, condenándolos al olvido de sus personas y de sus historias. Este mundo que neutraliza mediante un placaje aquella parte de la historia de la humanidad que no quiere que exista. Por ello, hoy que me tomo un segundo para abrir de nuevo los ojos, os veo y os digo gracias. Yo no me doy por vencido. En este momento hay una sensación de que cuando la autoridad se presenta, la policía, que son los supuestamente autorizados a acercarse e investigar cualquier altercado, debes de ser no un hombre libre como era Juan Andrés, un esclavo, un sumiso asqueroso, perdón, o sea, a este sistema que debes permitir que te esposen, te arrastren, te anulen. Y verdaderamente el otro día me llegó una sorpresa, he estado llorando no sabéis cuánto, porque sé que es un tópico decir que era una excelente persona, pero es que este hombre ha ido al gym conmigo, he estado en sus diversas casas, él ha estado en la mía, y de verdad, si hubiera sabido que iba a suceder esto, por favor, frecuentad a vuestros amigos. Cultivemos la amistad, demos ese apoyo, aunque yo sé que no ha sido una debilidad suya, al contrario. Él ha sido un hombre libre y desde la posición de hombre libre, esta autoridad que se cree que somos rebaño no lo puede tolerar. Eso es exactamente lo que ha pasado. Hemos abierto una página que se llama juanandresbenitez.blogspot.com. Ahí ponéis. Podéis poner lo que queráis, cualquiera que haya sido testigo, cualquiera que tenga algún amigo testigo, y sobre todo, apoyo, por favor.